señores, no se deje quitar el control remoto porque ya inicia su programa preferido en el Canal 21. Esto es... ¡Mucha Noche! En el show de luces. Señores. London Bay. ¿Dónde? Betania, que allá abajo. Buenas noches, Panamá. Bienvenidos a Mucha Noche. Qué placer que me puedan acompañar. Estamos a miércoles, ombliguito de semana. Y llegamos nuevamente a sus hogares para llenarlos de información, contarles todo lo que pasó durante el día, como solo el estilo de Mucha Noche lo sabe hacer. Hoy aquí bien naranjosa. Oye, ¿qué vida? Creo que no me pierdo con este color, se los aseguro. Felipín, deja de burlarte. Y quiero enviar, deja de enfocarme, Roberto. ¿Qué pasa? Voy a ponerme de este lado. En la página. Así. Gracias, ahora sí. Quiero enviarle para arrancar el programa un saludo muy especial a nuestro señor productor, mi amor. Hoy vino lleno de paz y serenidad. Qué bueno. Y estamos contentos por eso. El progreso acaricia tus lares. ¿Quién vino con ahora, paz? ¿Quién vino con paz? Nuestro señor productor. Ay, no es mentira. Por favor. Bueno, eso fue lo que a mí él me vendió. Ah, yo no sé ustedes, pero a mí me pareció eso. Llama a la Codeco. ¿Será? Yo creo que sí. ¿Cómo está el tercer piso? Acá, buenas noches. Como siempre, el tercer piso, contento, emocionado y con buenas noticias para los proveedores. Llegó un mueble nuevo. No, vamos a hacerle esta fiesta también a los proveedores. Gracias. Sí, señor. ¿A los proveedores también hay fiesta? Sí, señor. Vamos a hacer mucho eso. ¿Mucho dinero? No, aquí lo que hay es abundancia de canje. Sí, exacto. Abundancia de canje. Algo es algo. Sí, hombre. Pero bueno, ahí vamos. Lo importante es que ustedes tienen fiestas. Ustedes recuerden que tenemos el intercambio de amigos secretos y no queremos errores. Por favor, los regalos. Ajá, ajá. Recuerden el amigo secreto, los regalos, por favor, que es una parte importante. Ah, la que trabajaba en el vaina ese, ¿cómo se llama? El purgatorio. Una señora que se vestía, un tipo que se vestía el esposo de Nini. Hugo. Ese. Juana, se llamaba Juana. Juana, acabas de tirarte el nombre del personaje. ¿Quién lo hace? Estaba buscando. Yo lo encontré, pero vámonos con titulares. Ajá, que tenemos hoy. Ajá, esta noche, en Mucha Noche. Y nuevamente Juan Díaz queda como Venecia. Sí, cogió en agua. Y quien los ayude, nadie sabe. Los residentes están hartos de siempre ser el blanco débil de las fuertes lluvias. Y mientras tanto, Varela, haciéndose el chino, Mati Uba. ¡Extra! ¡Extra! ¡Oh! ¡Qué extra, extra! ¡Qué bárbaro! Bueno, señoras y señores, ya apareció Cheyo Gálvez esta vez de la mano con Alma Cortés, quien en una conferencia de prensa esta tarde arremetió contra algunos diputados y aspirantes a una candidatura presidencial. Oye, ya Camacho la tiene entrenada. Cheyo, no lo reconocí. Y los que no se quedaron callados fueron los diputados de la bancada del CD, son señalados de apéndice los ñameñistas. Junto a Made, con su micrófono, dejaron las cosas claras. ¡Un chotito a Fúa! Bueno, gracias, señor. Dice el programa, Mucha Noche, vamos contigo, Laurita Redalá. Toda la información que hay para esta noche y que usted no se puede perder, solamente la tiene aquí en Mucha Noche. Y vamos a ver cuáles fueron los comentarios que ustedes emitieron con esta pregunta que ayer dejamos en redes sociales. ¿Quiere que el proyecto del tren a Chiriquí se haga posible en los próximos años? Hashtag chuchu. Veamos a ver. Carlos Alberto dice, si llega otro presidente con equipo de trabajo, con mentalidad tercermundista como el actual, entonces eso no será posible. Queremos estadistas y no estáticos sin iniciativas. ¡Ajo! Bien, dice María Ruiz Delgado, si no ha terminado las obras del gobierno anterior, este es un gobierno inepto. Sí. Bueno. Dice Mirna Paricio, hay que ser como Santo Tomás, ver para creer. Por mi parte, creo que yo no lo voy a ver por mi edad, pero bueno... A darle un voto de confianza al Pinocho Tortugón. Oye, más respeto con la gente. Calma. Armando dice, tantos problemas con la caja de seguro social y no le han podido resolver y van a resolver el tren hasta Chiriquí, por favor. Sí, oye. ¿Qué más? Gladys Osorio, necesitamos tantas cosas prioritarias en nuestro país. Salud, educación, empleo, mejora del transporte, etcétera. Y soñamos con que se mejoren. Seguimos soñando. Bueno, bien. No sueñen tanto y hay que darle tiempo a ver si esto pasa. Hay un chiste interno dentro de este programa que no estoy comprendiendo. Necesito que me manden ese correo. Sí. Por eso no me llegó. Concéntrate entonces. Muchas gracias. Concéntrate. Vamos con la pregunta para esta noche porque su opinión es importante y como la emiten a redes sociales, esta es la siguiente. ¿Por qué cree que el Ministerio Público no les da medidas cautelares al hermano de la vicepresidenta como si lo hace con otros investigados?
hashtag. Sin morder la mano que le da de comer. Ni el dedo tampoco. Con este comentario usted contesta la pregunta a nuestra cuenta @muchanochenets en Facebook, Twitter e Instagram. Y ya mañana jueves compartimos entonces todas sus impresiones al respecto. Arrancamos por ahora con información, y es que varios sectores de Ciudad Capital se inundaron nuevamente hoy martes, producto de las fuertes lluvias. El corregimiento de Juan Díaz sigue siendo el más vulnerable del país. Vamos a ver qué sucedió. Varios sectores de Ciudad Capital se inundaron nuevamente este martes, producto de las fuertes lluvias. El corregimiento de Juan Díaz sigue siendo el más vulnerable del país. ¿Qué? Sectores como Campo Limber, Jardín Olímpico, San Cristóbal, Parque Lefebvre y Río Abajo fueron solo algunas de las áreas que se reportaron afectadas. ¡Qué mal! María Tencio tiene 57 años de vivir en San Cristóbal, Juan Díaz, y dice que este año su casa se ha inundado más de 3 veces. ¿Qué? Desde ayer estoy limpiando, sacando agua, limpiando, poniendo abanico para que se vaya secando poco a poco. Hay una alcantarilla ahí que está tapada. Una está llena, la otra está como tapada de basura allá, o piedra, no sé qué es lo que. Por eso yo digo que por eso que no se llena eso de agua. Lamento que estés tan triste. El equipo de Next Noticias realizó un recorrido en el sector de San Cristóbal, donde muchos de los residentes se encontraban limpiando sus hogares y sacando los enseres que perdieron. Es un peligro con los niños. Que se salgan, se los lleva a la corriente. Yo pienso que la solución de camerino, esto es, camerino, que se le suba un poquito de agua respeta al a profe. La quebrada esa para que el agua pueda correr por otro lado y se desvíe y no pase por acá. Claro. Las autoridades del corregimiento aseguran que todo se debe a la obstrucción de los canales pluviales. Los drenajes pluviales no están obstruidos por basura. Es la gran cantidad de sedimento tierra que hay en el caso aquí de San Cristóbal. Por ejemplo, hay una tubería que está casi ya totalmente obstruida. Ajá. Y es por parte del Ministerio de Obras Públicas que tiene que hacer esos trabajos. Estos son algunos de los colchones que perdieron varias familias en el sector de San Cristóbal del corregimiento de Juan Díaz, producto de las fuertes lluvias que se registraron el día de ayer y que afectaron aproximadamente a más de 60 familias. No es la primera vez que pasa, no sé cuál es el número de veces en las que se han quejado y corrijo hoy miércoles, pero hay que ver qué sucede. Yo cuando vivía en Colón también pasé por eso, que se inundaron las casas y todo, más bien los edificios, y fue un momento bien difícil porque fue justo antes del Día de las Madres. Entonces estamos cerca de época de fin de año, que la gente se esmera por arreglar sus casas, comprar algunas cositas y cambiarlas. Sin embargo, como que las lluvias, que es algo de todos los años, seguirán afectando si al final los trabajos no se hacen de forma correcta y si los ciudadanos no cooperan en arrojar la basura también en los lugares donde van, para que esto pueda evitarse. Pero bueno, vamos con otra información, y es que esta tarde se llevó a cabo una conferencia de prensa desde la sede del partido Cambio Democrático, donde la presidenta, escuche bien, encargada Alma Cortés, hizo fuertes declaraciones contra diputados y aspirantes a una posible candidatura presidencial para el 2019. Vamos a escuchar, mira. Ya ni quieren el cholo chavo, ¿no? En primer lugar, se aprobó la propuesta de que ningún candidato o que pretenda ser candidato a la presidencia de la República puede aspirar a un cargo de la Junta Directiva para... Oye, Cheyo, ¿qué te pasó, hermano? La otra propuesta es que debe haber primaria para todos los cargos de elección popular. Ese bueno. Tenemos que soportar cuando las personas no tienen argumentos para sostener una posición. Es verdad. ¿Cómo ellos pueden hablar de chupasangre? ¿Qué? Si en el gobierno de Ricardo Martinelli recibieron partidas millonarias. Es verdad. Y eso no le llegó a las bases. ¿Cómo así, loco? ¿Cómo pueden hablar de chupasangre? Personas que han vivido y viven de la política, viven de sus prebendas y viven negociando su vida. Dios, qué bárbaro. A todos ellos, con excepción de algunas unidades, tengo información que el MEF les depositó hace un mes $1,000,000. Oh, yeah. I mean money. Entonces, aquí, ¿quiénes son los chupasangre?
que sean más respetuosos, que tienen que aprender a respetar las bases. Miren, yo conozco la traición. Yo la he vivido y muchos de los que estamos aquí. En la bulla, ¿qué está hablando Alma? Yo apoyé a Rómulo Rux contra José Domingo Arias. Ajá, ajá. Contra todo pronóstico. Ah, vaya, yo Mariela. Soy una mujer de palabra y soy amiga. Yo espero que Rómulo ya no siga dividiendo el partido, que baje a las bases. No son los diputados, Rómulo, los que a ninguno de nuestros candidatos a la presidencia, ¿verdad?, son los que van a decir quién va a ser nuestro candidato. Son las bases y somos los 342,000. ¡Echa Alma! Oye, estuvo fuerte la cosa, ya estamos frente a un año preelectoral donde los partidos se van preparando y creo que la unidad es lo que al final debe liderar para que todos apoyen a un solo candidato y ver qué va a pasar en las próximas elecciones. El tira y jala, así que como se dice. Estamos en el tira y jala y el momento pero de la mira cosa. Que eso fue positivo lo que dice, que todos vayan a primaria. Vayan a primaria, ahí se ve quién es quién ahí. Es importante. Claro, eso. Pero van ojo, a recibir golpes muchos. Sí, van a recibir pues muchos que digan, yo soy de las bases, pum, pum, pam, allá le. Tu base, vete para segunda. Bueno, hay que ver qué va a suceder. Ahí se van a dar cuenta quién es quién. Exacto. Y ya después, eso sí, el que pierde, que tiene, se una entonces. Exacto, tienen que apoyarse, porque si van divididos, le va a pasar lo que va a pasar. Va a ser mala la cosa. Pero bueno, vamos ahora con señor Cash. Sí, señores, las notis rápidas, por cortesía de Rapidín. Oye, y tremenda oledera de sobaco. Dios. Se fomentó en el metro de Panamá en horas de la mañana gracias a un video generado por un usuario que se pudo ver como cientos de panameños se peleaban por ingresar a el metro, distintos vagones que ya estaban ocupados por otras personas. Ah, esto sucedió en la estación de los Andes número 2, así que terrible situación. Por otro lado, hablando del metro, en la línea 2 también levantaron sus brazos, pero no para meter la nariz a las axilas, sino para celebrar la colocación de la viga número 1000 de la construcción de esta línea. Lo que no se unieron a dicha celebración son los cientos de conductores de Panamá Este que ya piden un piloto para dibujarse la línea. Y mientras el nuevo director del IDAN se preocupa por pasarse por todos los canales para decir que el domingo no tendremos el suministro de agua potable en la ciudad capital, Colón lleva más de 15 días navegando en una inundación de aguas con heces, o sea, aguas servidas. Los colonenses piden que, así mismo, como se preocupa por los capitalinos, también se preocupe por mi bella provincia, por favor, se le pide. Y Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, ya está en Panamá. Él mismo fue recibido por el diputado Elías Castillo, actual presidente del Parlamento Latinoamericano. El exmandatario brindará una conferencia en donde tocará temas de corrupción y transparencia. Y no pidió nada para aprender. Hasta aquí, señor Kiash. Sí, hasta aquí. Las notis rápidas, por cortesía de Rapidín. Información breve para compartir con ustedes. Y pues este tema de Colón sigue dando de qué hablar. Lo ha hecho por muchísimos años y la verdad es que se le pide al director Lilian que por lo menos se fije en la provincia para ver si de alguna manera se le da solución a ello. Y pues a ver qué va a suceder. Pero yo tengo que compartirles una información importante como todas las noches. Y es que Jaglon es calidad italiana al alcance de tus manos. Yo siempre les recuerdo los productos Jaglon, que por ahí deben estar apareciendo de una vez en pantalla para que ustedes recuerden. Calidad italiana al alcance de tus manos. Y ahora Made nos tiene información del cambio democrático. Vamos a ver. No puede ser. Viene el para atrás. Viene el para atrás. Melocotones, yo soy la Made Guevara, arroba la Made 12. Y estoy en la bancada de Cambio Democrático de la Asamblea Nacional. ¿Qué? Porque dieron una conferencia de prensa para decir que ellos nadie los vota. ¿En serio? Y que ellos son más CD que los CD. ¿Qué? Y que ellos están aquí y no son traidores. Hablé con ellos, con varios diputados, y esto fue lo que me dijeron. Llévatela, Eduardo. Ya con Genaro, que se fue para allá, para China, ya no... ¿Qué? Ya no me cae tan bien. Regresa con nosotros. ¿Qué? ¿Y
yo siempre he estado con ustedes. No, yo jamás me he ido. Siempre he estado con Genaro. Yo tengo miedo, es que si toda la gente del cine está con ustedes o no. ¿De dónde? ¿De qué hablas? Yo no sé, esa gente que lo llama y que traidores y no sé qué y no sé. Este que está aquí. No los conocemos. No. ¿Usted cree que después de lo que pasó en las pasadas elecciones, todavía pueden esa gente decir algo en este partido? Esa cosa de que quieren votar. No, en democracia las mayorías mandan. Es verdad. ¿Usted? En política lo único que se cuenta son los votos. Y ya se contaron hace poco atrás y se van a volver a contar. Dicen que ahí quedaron ahí parejitos y cuestión. ¿Y que era una? No, no quedaron parejos. 1900 a 300 es parejito, ¿verdad? Más respeto, más respeto. O sea, que ustedes nadie los vota ni porque candanga, mira, nada. ¿Cómo te van a votar si ni siquiera el Tribunal de Honor y Disciplina está constituido? No han hecho la reunión para poder... ¡Que hagan la reunión! ¡Guau! Wow. Se fue poniendo ¿cómo bravo? Así, loco. Se fue poniendo bravo el hombre. El problema es que aquí hacen las cosas mal, porque en el partido mío andamos en avión. Arriba, por arriba, no, abajo, no hay nada abajo, porque por eso es que estamos renovando. Yo tenía un solo convencional en mi circuito. ¿Cuándo se va a renovar esto? Porque yo no tengo ningún convencional. Ahora, eran 55 en las tablas, ahora 52 son míos. Sí, ¿y qué? Fíjate, en Agolce está mejor todavía. Eran 40 y yo tengo 44. O sea, que eso de que ustedes son traidores, ¿qué? De que no están con Ricardo Martinelli, de que ustedes están vendidos al panameñismo, nada. Madre, esa gente vamos que a mandarle un mensaje a todo el país, porque esto se ve en mucha noche y yo paso viendo eso todas las noches. Ahí está, viene el hombre, viene Tito, pégale Tito. Si nosotros no nos unimos, olvídese que vamos a estar oliendo la presidencia de la República. Es verdad. Y yo quiero que sepan, no quiero ser oposición más nunca. ¿Qué? Yo quiero ganar y quiero ganar con mi cambio democrático. Por eso estoy caminando, por eso estoy haciendo todo lo humanamente posible y todos los compañeros y todos ellos. ¿Cómo vamos a estar nosotros discutiendo y haciendo una conferencia de prensa lo que tenemos que estar buscando los votos? Sí, señor. ¿En serio? Ustedes se comprometen que en el 2019 siguen en unidad con un solo candidato. Ustedes no van a recorrer el país solamente por los votos de ustedes, sino también por el candidato del partido. Si es que ahí tenemos que hacerlo. Eso. Y por eso es que vienen las primarias. Para ver el que gana, tenemos que acompañarlo, sea quien sea. Van a sumar los votos para ustedes, no solamente, sino para el candidato del partido. El partido. Y el 21 es la escogencia de la nueva directiva. Pregúntale a Coy. Exactamente. El 21 de enero. Ahí de vicepresidente. Presidente, venga quien venga. ¡El chatito! Hasta que me emocioné. ¿Y quién es lo voto de Coclé? ¡Eso! ¿Y quién más? ¿Y quién más? Cuenta con mi apoyo, Tito. ¡Mucho, Tito! También vamos para la junta directiva. Y yo voy al comité disciplinario porque yo voy a ponerle orden a esta gente. Y yo como, yo quiero quedar como en algo, ¿no? Conmigo, vete. Ella se va para las tablas conmigo. Tito, me está. Tito. Allá no hay Suntrack. Allá no hay Suntrack. Claro que Mario no estaba en China con Genaro. Yo estoy hablando del partido, ¿no? Usted me está invitando para la tabla ahí. Ella sabe que ella puede llegar a la hora que quiera a la tabla. ¿Por qué? Porque nosotros la tenemos como familia. ¡Viva madre! ¡Viva madre! ¡Viva madre! ¡Viva el CD! ¡Ay, ya la vida! Oye, qué buena conversación. Mucho Tito Afu. Me encantó. Estuvo bien seguro. Ella dice, hay que unirse y hay que apoyarlo. Es verdad, señores. Miren, y esto es para que lo analicen. El hecho es de que la gente quiera a Ricardo Martinelli, la gente lo quiere y lo estrella, pero no significa que los que siguen allá abajo no es que lo quieran también. Tienen que estar en unidad. O sea, tú vas a hacer una conferencia de prensa para pegarle a quien Chatito Afu el día del primero. Él votó por la línea del partido. ¿Quién le va a decir algo? ¿Qué pasó? Oficialmente. ¿Ya? Salga quien salga, Tito Afu, vicepresidente. Anótalo ahí, hombre. Cuenta con Arraigán, Tito Afu también. Hay que mucho, anotarlo. Dígame. Este vibe, por favor, necesito que me lo tengan ahí guardadito. Guárdalo, porque acaso guárdalo, esto pasa, gane ya tenemos gane. Algo para recordar. Vamos con Tito y puto. Vamos a buscar esos votos, oígame. Sí, y vamos también ahora con sus saludos de redes sociales, porque ustedes están escribiendo en nuestra cuenta de Twitter. Atención, José Manuel dice por aquí, saludos para mi amiga Elia Gaitán y a toda la familia. Hombre. Atención, dice Hugo Montilla, mi gente de Mucha Noche, un saludo a mi friend Javier Marcía, que le dieron candela jugando. ¿Cómo sí?
Siga. Ok, siga. Miguel Ángel dice por acá, magnífico programa, a favor saludar al personal de Forro Auto. De los Santos, gente saludos, trabajadora. Jafirpa dice, en sintonía con ustedes, igual que todas las noches, mucho talento de todos sus estudiantes. Oye, qué traqueadera tiene tú ahí. Es bárbaro, va. Bien, Wilma dice por acá. Wilma, oye. Wilma dice, saludos a mi favorito de la noche. Se les quiere de gratis. Saludos a la tienda Gordón. Eso. Oye, saludos para todos ustedes. Gracias por escribirnos como todas las noches. Antes de la pausa, señora, el tercer piso, ¿tienen saludos? Sí, yo tengo un saludo muy especial que quiero mandar hasta Santiago de Veragua a mi gran tío. ¡Oh! El gran Tocallín, hombre. Felicidades. Hombre. 69 años dándole vuelta esa ruleta. Triple de tres. Para tres veces, hombre. ¡Qué bárbaro! Oye, felicidades. Oye, déjame felicitar a mi amigo, me honra con su amistad, el honorable diputado Muñoz Molina, José Muñoz, presidente de la Alianza, brother. Ay, ya. Estamos en la salsa. Arrancó la política. Ya con todo, fuerte esto. Vamos antes de la pausa con el video del día. Veamos qué tenemos hoy. Ya bien, tenemos partido, cualquier cosa. A ver. Venga. Viene. ¿Qué es eso? ¿Cómo cocinar aire? Ajá. Remueve la mezcla. Remueve la mezcla. Sale el aire. Preparar el recipiente y tira. Vuelva el contenido. El contenido. Qué bárbaro, que está quedando bien. Oye, qué estilo, ¿ah? Siente la mezcla. Desde las 3 de la tarde estaba buscando ese video. Lame la cuchara. Qué bárbaro. Agita para sacar el aire. Oh. Directo al horno. ¿Y qué sale? Aire. No, vamos a ver. Una vez listo. Una vez listo. Aire. Comprueba la consistencia. Qué va. Ah, está bien. Mira cómo lo. Oh, oye. Qué va. Ajo. Échale sal al aire, mira que. Algo de pimienta. Uy, cómo gastan los recursos de este canal en eso, ¿ah? ¿Eh? Ay, barbaridad. Toda la tarde buscando el eso. El aire. Eso se merece un aumento, señor. Exacto. Productor. Esa es una muchacha que trabaja. Qué bárbaro. Y de foto completa. Muchas gracias. Vacaciones pagadas. Y te vas 3 meses sin derecho a que nos llamen. Nosotros te llamamos. Nosotros te llamamos. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos. Vaya Alianza, saludos a toda la gente. Señoras por ahí. Y señores, vamos al cambio comercial. Ya regresamos. Su programa preferido, este es Mucha Noche. Recuerda, se ven las caras. Si dejas que las personas salgan, puedes entrar mejor. Las normas de conducta del metro son para tu seguridad y la de los demás. Respétalas para que lo bueno siga avanzando. Y para que no te sancionen. Metro de Panamá. Lo bueno avanza. Si dejas que las personas salgan, puedes entrar mejor. Ahí está. Las normas de conducta del metro son para tu seguridad y la de los demás. Respétalas para que lo bueno siga avanzando. Y para que no te sancionen. Metro de Panamá. Lo bueno avanza. Oye, ahora que viene el mundial, está sumando el árbitro. Pedro Castro. Viene el mundial, árbitro. La propaganda sale buena ahora, ¿no? Eso. Tenemos que estar en buena forma. Caspa, que. La foto. Tenemos que estar en buena forma y no le bajaba el brazo. En buena forma. Te burles, siempre te faltó, me faltó. Siempre te respeté, hermano. Te faltó el. Belleza de flor que adorna mi este cielo. Sonite, el equipo campeón. Un besote para ti, mi rey. Gusto de verte. Partida de envidiosos que están en la casa. Sí. Por favor. Pero bueno, buenas noches a todos, Panamá. Buenas noches, tercer piso. Acá está el tercer piso que le hace la invitación, porque vamos a tener una fiesta de fin de año. Del tercer piso, usted es el DJ. Y también le vamos a hacer una fiesta a los proveedores donde usted también es el DJ. Y también viene una fiesta en apoyo a Tito Fu. También. Y también viene una foto. Y también es el DJ. También usted es el DJ, compadre. Así que por fiesta usted no. Usted tiene un feeling internacional, bro. Vamos ya a comprar un carro eso. Allá en enero. Hermano. Eso. Muy bien, Marco, sumando. Sumando por ¿qué te digo? Pero bueno, paparrurro. Ya que ustedes están dando noticias buenas, muchachos, te los agradezco. Claro. Salud. Yo les digo salud. Es algo inevitable, amigos claro. televidentes. Recuerden que estamos en vivo, y a todo color. Saludos, ahí está Kimberly también. ¿Eh? Mándame el video, Kimberly, por que Dios. Bañarse, que bañarse. Hablando de cosas buenas. Claro.
Mira. ¡Auch! 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 Ahora sí puede pasar la mano, ¿ves? En realidad a mí no me interesa jamás tener ese cuerpo. Bien. ¡Woo-hoo! En lo más mínimo me interesa. Tú eres así guapo así, mi amor. Así como estoy, la chica a mí me llueve. ¡Delicious! ¿Sí? Fanáticas por doquier, brother. Eso es. Pero bueno, lo que se está poniendo bueno en la guerra que hay entre el Meduca y la Udelas Paparrur. ¡Ay, papá! ¡Ta que te cuento! Oye, el edificio 807, bien articulado el número. Ajá. 807. ¿Siete? Donde el Meduca paga el alquiler. Y ahora dentro del edificio que paga Udelas, metieron a la gente de la Federación de Padres de Familia. ¡Ah, qué lindo! Bueno, además... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¡Me comingan! ¡Ming, ming, ming! ¡Tan! ¡Tan, tan, tan! Que cómo serán los enredos en el gobierno, hermano. Esos enredos. Ah, bueno. Imagínate el edificio. Escucha esto. Cash, paparazzi, venga. Laurita. Ajá. Mi amor. El living. El edificio lo usa Udelas. Ajá. Paga el Meduca. Ajá. Y encima, allí es donde está la oficina de la Contraloría auditando Udelas. Cacha la vida. Y también están haciendo una extensión de Udelas. Mira la extensión. Que te digo, ni museta, ni qué museta. La extensión de Udelas en el oriente chiricano. Oye, por insistencia de Rosita. Y el colmo es que el traslado de partida. Ajá. Dicen. Oye, está ahí, ¿no? Wow. Que viene del Seguro Social. Ay, Padre Santo. Tú eres loco. Válgame Dios. ¡Qué bárbaro! ¡Qué enredo! Bueno, pero lo que se pone caliente, al fin, oye, yo pensé que iban a poner otra cosa. Será el almuerzo de Yari. Chica sexy con vestido de baño. No, a Kimberly en vestido de baño, una cosa eso. Así. Eso. Y es caliente. Oye, lo que se pone caliente, oye, escuchen oye. Bien, es lo dicho por Martinelli. Oh. ¿Qué pasó, papá? ¿Mamá? ¿Qué de tu vida? Tráemele unos cuantos para la picazón, ¿no? Bueno, vamos acá. Bien. Oye, lo que ha dicho Martinelli. Sí, habla. Que primero va a renunciar del Parlacén. Ustedes ya se... Y se acaban todos esos matraqueos de la corte, ¿no? Ajá. Y claro. Volver a la justicia ordinaria. Claro. Bien, claro. Y antes... Parece que le vienen días negros. Oh. Ah, oh, mira. Too much black. A Bugamán y tú también ahí. Adiós, Bugamán. Laura, ¿tú no escuchaste el gritito que hizo Ashley? Cuando dijo la palabra, cuando dijiste negros. Negros. Ajá. Y que... Se fue, eso control, fue control, una risita como que se acordó de algo. Contrólate, Ashley, contrólate, por favor. Pero bueno, que le vienen días negros, como le mencioné. Está sí, crazy, crazy. Estás crazy. Ok, días negros a Harry el Sucio, para que sepan. Así que no se vayan, que esto se pone rico. ¡Ay, Dios mío! Dios. O sea, ¿tienes familia en Canadá, tu papá? No digas ningún nombre de alguien que trabaje aquí, eviten los problemas. Un primo que tiene ¿tienes familia en Canadá, aquí? En Montreal. Alguien que no trabaja aquí. Primo ruso. Agapito. ¿Se no era? No, 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 es Marripito. ¿Cómo estabas pelado? Como trabajaban ahí en otro programa. Bien. Pero bueno, oye, ahora dicen que el tren de China, escuchen bien, ¿ah? ¿Eh? Es para sacar el cobre... Bueno, no el cobre que ustedes, la gente saca, ¿no? Ah. Para sacar el cobre de Cerro Colorado. Oh. Y adivina el por qué le dieron tanto cariño a la casica. Ay, qué lindo, coche. Eso no. Y ojo, ajá. Que me comen ya... Que lo que viene bajando
es un puerto a gran plan en Chiriquí, para que sepa. Ay, papá. Mira tú, brother, gente chiricana, ve que por allá, brother. En las redes sociales, cómo las cuestiones del... Pasa que de aquí de Panamá hasta Chiriquí. Claro. Buenos videos. Pero la idea es que trabajen. Claro. Ya estoy diciendo toda esta nena todos los días que me tienes harto. Vamos a meterle un poquito de sazón para meterle ambiente a toda esta noche. Señor de Adelcito, ¿sí? Sensacional. Y con la salsa sensacional. Con Marquito sensacional. En las pantuflas sensacional. Me comenta sensacional. Mucha noche está sensacional. ¿Cuándo será que cambie esas botas? Todavía estamos esperando el día en el que el señor Felipín cambie las botas, pero por el momento quiero hacerles una preguntita. ¿Quieres conocer las historias de un casado queriendo ser infiel? Ingresa ya en nuestra cuenta de Instagram, @muchanochenet, que estaremos regalando boletos para esta increíble otra obra de teatro que va a ser en el Teatro El Ángel. Ya lo saben, un hombre, historias de un hombre casado queriendo ser infiel. Ahí está nuestro compañero Luis Gustavo. Así que si no se lo quieren perder, ya lo saben, ingresen ya en nuestra cuenta y se lo pueden ganar. Ahora vamos a ver el Conozca su gobierno no que les preparé ser. Para esta semana. Sí, señor, está de vuelta. Bueno, vamos, venga. A ver. Y está de vuelta. Conozca. Una semana más de Conozca su gobierno. Y esta, vamos a hablar de unos que pasaron agachaditos. El Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPRO. ¿Qué? ¿Usted conoce a su director? Vamos a ver quién es. Hoy, en Conozca su gobierno, conoceremos el héroe de Panamá. Y no hablamos de Omar Pinzón, ni de Fanuco, ni de Román Torres. Hablamos de José Domderis. Sí, este señor con apellido de restaurante en el interior es el actual director del Sistema Nacional de Protección Civil. Este héroe nacional es graduado en la Universidad La Latina, pa'l tiempo que era yeye, de licenciado en Administración de Empresas con especialización en mercadeo. ¿Qué? ¿Mercadeo? ¿Y qué tiene que ver esto con protección civil? Bueno, seguimos. Domderis desde 1991 trabajó en el Cuerpo de Juventud de la Cruz Roja Panameña. Luego pasó al Cuerpo de Socorristas en el 92 y el mismo año alcanzó a ser director de protección civil de Boquete, Chiriquí. ¡Ah! Ahora entiendo cómo llegó al puesto. Luego de pasar hasta por el Cuerpo de Bomberos, y no como Jaramillo, sino como guardia permanente del mismo, alcanzó ser en el 2009 director provincial de protección civil de todo Chiriquí y la comarca Nove. Y finalmente, en el 2014, el excelentísimo presidente de Panamá que anda por China, lo nombró director nacional de SINAPROC. Pero me pregunto yo, ¿la gente sabrá quién es Domderis? José Domderis, director de SINAPROC. Recientemente, ustedes saben que estamos en épocas de lluvia. ¿Qué? Y las inundaciones dijeron voy. ¡Dios! Los ríos, las quebradas. Y él comentó de que quizás ¿qué? Es culpa de nosotros los ciudadanos porque nos la pasamos ensuciando las calles, ¿verdad? ¡Qué mal! Pero, ¿por qué no se culpa al MOP de no hacer los dragados? ¿Qué estará pasando? ¿Será algo que no estoy viendo? Vamos a ver qué dice la gente. ¡Pincas, Eduardo! Ahora sí, las inundaciones están por todos lados. Llueve 15 minutos y se inunda todo Panamá. ¿Qué? Dice el director de SINAPROC que puede ser culpa de los ciudadanos porque ensuciamos las calles. ¿A usted qué le parece? O sea, un poco para ambas partes. El municipio a veces da permisos para construcciones que no se deben dar. Es verdad. Es una maldición que tiene el panameño, ¿qué? Tirar la basura por la calle. Esa es una maldición que nadie se lo quita. Repítelo. Esa es una maldición que nadie se lo quita. No, oye, los lentes primero, eso. Una consulta, acá, al lado del negocio. Ah, ya la vida, me dijo que no. La Biblia habla que en los últimos tiempos la tierra no va a absorber el agua, sino esto va a seguir hasta que Dios venga. Para de contar. Claro, mija, el panameño, la gente bota la basura a los ríos, tapa los desaguaderos y toda vaina por usted inunda. Yo tengo 15 años de vivir aquí. ¿Qué? Y eso siempre ha sido el mal de nunca acabar, mija. Los empresarios, porque están construyendo edificios y el sedimento, todo va para pa la cuneta, todo eso
es un solo núcleo, se convierte en una masa. ¿Qué? Y tapa la cantarilla y vengo yo. ¿Qué? Todo tiene que ver con las construcciones que se sabe de antemano que no se pueden hacer en cierto lugar, ¿qué? Pero se hacen porque siempre hay un par de tracaderos por ahí que quieren algo de plata. Es verdad. A ver, si yo le muestro esta foto, ¿usted podría reconocer quién es el director de Cineproc? No lo reconozco. Claro que sí. ¿El señor dónde es? Exactamente. El mentiroso ese. ¡Ay! El señor Don... ¿Por qué mentiroso el señor Don Deri? Es verdad. Pero el más gordito, el más cachetoncito, este man es el... Ese mismo, el director de Cineproc. O sea, vamos a enviarle un mensaje a la ciudadanía para que, por favor, no tire la basura y que hagan los dragados. Yo le pido a la ciudadanía, a mis compatriotas, que tomemos precauciones, ¿no? Cartas en el asunto, que seamos más aseados. Es verdad. Mandarle un mensaje a los ciudadanos de que cooperen con el aseo, porque el no ensuciar también es cooperación con el aseo. Lo va a cepillar. ¿Qué? Señor Deri, no se preocupe que usted está haciendo su trabajo bien. Los que estamos portándonos mal somos nosotros los paños. ¡Qué arrastrada! Tengo tanto tiempo de siempre ver, lo mismo. Nada. ¡Qué mal! Algún día tendremos un cambio. Martinelli, gracias. Presidente Martinelli, ¿qué? El mejor presidente que ha tenido Panamá. Gracias, Laura. Esto fue Conozca su Gobierno. Bueno, ahí estaba el Conozca su Gobierno para usted. Por favor, antes de arrojar la basurita, piense en el daño que le puede causar a otras personas. Muchísimas gracias. Y si tiene alguna sugerencia de quién puedo hacer el próximo Conozca su Gobierno, me pueden escribir en mi cuenta @lauraornano11. Y ahora... WhatsAppia. ¿Cómo está, mi gente? Buenas noches, tengan todos bienvenidos a WhatsAppia 600042-36. 600042-36. Para que usted le diga a esos funcionarios que eso no es de su papá ni de su familia. No es suyo. Eso no es suyo, por el amor de Dios. Eso no lo compró su familia, eso es del Estado, del mira gobierno. La mira la cámara. Yo miro donde me da la gana porque esto es así. Pero le voy a decir una cosa, señor. ¿Qué? ¡Esto es lo último! Repito. ¡Esto es lo último! ¿Qué pasó? La subdirectora, ¿no? Ay, la conocen. ¡Extra la Laira! No, oye, más respeto. La subdirectora, nuestra la Laira. Ah. Nuestra la Laira, gracias a Dios. Pero se fueron en un bus con los funcionarios. Se chocaron en el bus. La gente herida. Ay, la gente herida por ahí. Vino la ambulancia. Y adivina, ¿qué le pasó? Y en la... Adivina. Lo recogieron, lo llevaron al hospital. Ajá. Y en la siguiente quincena... Le descontaron a todos los funcionarios porque ese bus no era de ellos, era alquilado. Sí. ¡Qué injusticia, señores! Esto es una injusticia. Eso no se le hace a la gente que tiene salario mínimo, por el amor de Dios. O sea, que lo estoy bravo. Ve tú, hombre. Pero esa subdirectora no tiene ni un salario mínimo. Los funcionarios. Ah, le descontaron el bus alquilado. A todos les descontaron el bus alquilado, pobrecito. No puede ser, hombre. Eso no se hace. Eso no se hace. Vamos con la primera denuncia de nuestro WhatsApp. Adelante. Atención, gracias, desde Agua Dulce, para solicitarle al ingeniero del MOB que por favor selle o tape tremendo hueco cerca del Parque Rodolfo Chari. Pareciera que aquí en Agua Dulce se hacen los omisos. Las calles están hechas un desastre. Vamos a ver. Mira eso. Bien. No, llegan a rejarte cuento. Qué bárbaro. ¿Cómo se llama la escuela, Ashley, que está cerca de la casa de tu vieja? Bueno, esta fue nuestra denuncia en Agua Dulce. La primera de Guachapea, que era en Agua Dulce. Y otro llamado más al ministro. Hoy estaba viendo una entrevista que le realizaron y él estaba comentando que quizás las calles de Panamá no pueden quedar como las de Estados Unidos porque coimean. Así lo dejó. Ah. Dio una explicación después de mucho tiempo, pero esperamos que por lo menos antes que se acabe el gobierno veamos todos los cientos de kilómetros de carretera que se están construyendo, que no estamos viendo. Vamos con lo siguiente. Dale. Ay, gracias a Dios. Vas a leer la cosa. Léelo, Cacho. No, si no, adelante. Son las 11:30 que... Adelante. Dale, que la te la están dedicando a ti, dale. A ver, en 3, 2, 1. Estamos harto, pero que Cas lo grite. ¿Cómo así, bro? ¡Hartos! ¡Ay! Hay que hacerle caso a la gente. Vamos. De la ineficiencia de la autoridad del tránsito y de los policías que disfrazan con chalecos de tránsito.
Ajá. ¿Cómo es posible que ni ellos mismos sepan qué significan las diferentes tipos de líneas que están sobre la calle? Ajá. Frente al consultorio América en la Vía España hay una línea amarilla que tiene de un lado una línea con intermitente y la otra línea sin corte. Esto quiere decir que los autos que tienen la línea con separación sí pueden doblar hacia la izquierda, en este caso hacia el hospital de la Caja de Seguro Social. Y los que vienen del lado del hospital no pueden girar hacia el consultorio donde está Dolly. Bien, enfrente siempre está un policía y el morón no dice nada. Solo anda pensando a qué hora sale y listo. Como dice el gracioso de casa. ¡Esto es lo último! Ok. ¡Qué bárbaro! Esto es un tema para debatir en pocos minutos. Eso es doble línea. Ahí no se puede hacer por ningún lado, ni izquierda ni derecha. Y quiero que sepas que sí he visto al policía haciendo. Sí, yo también lo he visto. Ahí chateando. Y debajo de la sombrita, sí, porque cuando él suelta bien su cómodo, punto, bien cómodo, él bien no cómodo. Se suda. El punto es que las dos líneas son amarillas. No se puede cruzar ni izquierda ni derecha para ninguno de los dos lados. Que la gente lo haga es algo diferente. Pero si tienen una doble línea amarilla, entonces pongan algún lugar donde se pueda dar la vuelta el para giro, regresar. Para girar, pero tampoco existe, porque exacto. Si tú sigues directo de la Vía España bajando como si vas a los bomberos, también entonces hay un semáforo, no se puede girar tampoco. Sí, entonces, hay doble línea amarilla, no puedes pasar. Vamos pensando, por favor, muchas gracias, gracias. Pero, Vamos a ver siguiente, que se está cansando la muchacha acá, vamos. A ver. Bien. Dice Laura, buenas noches Laura, este poste de cable se este poste de cable se está cayendo y está ubicado en San Vicente de Chilibre, desde agosto se denunció. Vamos a ver. Ahí está el número. Bárbaro. Bueno, no se aprecia muy bien, pero esto me lo envió uno de nuestros televidentes a mi cuenta de Twitter y quise compartirlo con ustedes para ver. No es el primer poste como que se está reportando que se está cayendo. Así que antes de que suceda una desgracia, por favor, presten atención, claro. Vayan sus chequeos, por favor. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Oye, saludos a todos los que escriben en nuestro número del WhatsApp, que a veces se nos escapa. Ajá. Pero muchas gracias por siempre estar pendiente al programa. Y oye, ¿puedo decir algo? Al inoperante director del MOP allá en Arraiján, que arregla la calle de la que está al frente de la escuela Leonida Delgado, allá en Chapala. Si tú eres de allá, ¿no sabes? Sí, pero yo se me olvidó el apellido. Bien. Ey, inoperante, arregla. Eres un inoperante, arregla esa calle, oye, por Dios, oye, qué barro. ¿Qué dijiste? Es un inoperante. Es arriba de Paqui Soto, el cuñado, abuela, el suegro. Ah, paparazzi. ¿Ah? Él es el cuñado, el yerno, ¿cómo la llama? Ah, no sé, yo voy a preguntarle a Paqui. Hey, bien, ¿cómo bien, se llama bien, el inoperante? ¿Ese cuñado tuyo? ¿Cómo va a preguntarle a mi bro? Inoperante. Así es un lo inoperante, vamos a dejar. Qué bárbaro. Oye. Estamos terminando nuestro WhatsApp. ¡Pia! Hoy voy a esperar que suene el teléfono, por favor. Sí. Para que usted me pueda llamar. Porque ayer me regañaron y yo lo contesto y ni siquiera ha sonado. ¿Ni siquiera qué? Ha sonado el teléfono. Dale. Vamos a finalizar el WhatsApp. Sí, señoras y señores, WhatsApp a 60004236 para que usted haga la denuncia, pero recuerde que luego de las 11 de la noche. Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. Llama. El teléfono que suene, por Dios. Pero llama tú. Ahora sí. Bien. Hola. ¿Aló? ¿Qué quieres? Mira lo que yo te voy a decir a ti. Mira lo que yo te voy a decir. Habla a ti. Rápido. Siempre que vienes a la casa de mi marido, ajá, te lleva los platos. Regrésalo, por favor, que nos tienes sin plato y sin cubierto. Oye, ¿qué pasa? Pero yo, ¿para qué me voy a llevar tu plato y tus cubiertos? Loca. Loca y también se, fea. Y el celular sigue tú. Ay, ya la vida. Qué barbaridad. Adelante, señor K. Vamos a ver esto. Contigo, cachete. Vamos. Así, oye. Lee lo que sigue. Sí, señor. Tú sabes una cosa, que yo estaba en mi casa. Ajá. Entre con mis amigos, un fin de semana. ¿Qué le pasó, amiga? Se está riendo. Entre mis amigos, tranquilo, un fin de semana ahí, tranquilo. Una reunión en la casa y adivinen la última. ¿Qué pasó? Comiditas y boquitas. Ajá. Se me olvidó el vino. Oh. Agarré el celular. Así, yo agarré el celular. Ajá. Agarré el celular. Póngale el efecto. Me metí en el app de Paneco. Ajá. Pedí mi vino. Ajá. Pedí hielo. Ajá. ¿Y sabes qué? Trágame el cooler. También. La gente sí, rápido, fácil, rapidito, para que sepan a la gente en Paneco. Así que los amigos, estoy leyendo acá para que sepan también, porque me olvidó. ¡Léelo ahí! Va
Caneco.com, la tienda de licor online más completa de Panamá. Mejor decirlo bien que decirlo mal, que no veo. Y tiene lente y veo mal, mano. ¿Qué pasó? Yo me voy directo porque hay que... En esta vida, mira, yo le voy a hacer un cuento a ustedes. En esta vida hay que ser sincero. Si tú no ves, no ves y punto. Y léelo aquí, no te pasa nada. Y con lente tampoco. Y con lente. Paneco.com, la tienda de licor online más completa de Panamá. ¿Qué le parece? Gracias a la gente de Paneco. Yo voy a llamar este fin de semana. Dale, mi amor. Yo espero que tú llames. Vamos ahora con la madre. Tiene más información para compartir con nosotros. Vamos a ver. Hola, melocotones, les saluda como siempre Made Guevara, arroba la Made 12, y me encuentro muy feliz porque mi querido benemérito cuerpo de bomberos está de estreno. ¿Qué? Sí, porque tienen una nueva sala de despacho de emergencias. ¡Guau! ¿Cómo así? Y una sala de crisis que estoy segura que va a beneficiar a todo el país. Pero escúchelo de parte del mismo Coronel Villar. Llévatela, Eduardo. Yeah, 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 yeah. Ah, ya, yeah, qué bueno, ¿eh? Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. The best. Ey, 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 ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento. Mi Coronel Villar, ¿cómo está? Gracias a Dios, bien. Cuando tú vienes aquí, siempre te llevas buenas noticias. Eso sí me gusta, porque yo veo aquí yesada, coronel. Cuénteme de esto, ¿qué es? Mira, yo a César, lo del César, me hizo cuerpo bombero, gracias a todo el apoyo que nos está dando el gobierno. El señor presidente, y no soy lambón. ¡Qué arrastrón! Que bajo el mandato del señor presidente de la República, el cuerpo bombero está emigrando del siglo XX al siglo XXI. Dios, qué bárbaro. En 130 años que tiene esta institución, nosotros por primera vez tenemos una sala de despacho de emergencia acorde a la realidad, con la tecnología que se necesita. Y tenemos también una sala de crisis nueva, ¿qué?, que es donde se van a atender todas las emergencias grandes para toma de decisiones. ¡Oh, de verdad! Aquí está nuestro equipo de mantenimiento, adecuando todo lo que tú estás viendo. Tenemos personal aquí calificado de primera. ¡Chanfle! ¿Eso con qué se come? Así que esto se lo merecen los bomberos. Esta es la primera sala de despacho de emergencia del siglo XXI que va a emigrar también para todas las zonas regionales a nivel nacional. Pero cuénteme, ¿cómo funciona esto? ¿Qué emergencias llegan aquí? ¿Cómo se comunican? ¿Cámaras de dónde? Yo veo pantallas y yesadas. Cuénteme, ¿cómo funciona? Mira, aquí se van a atender todas las emergencias. Estamos adecuando para que vuelva a controlarse de que las que son de la zona de Ciudad Panamá entren aquí, las del interior en cada una de sus zonas. Ya estamos trabajando en eso, ya estamos en un 95% de... ¡Guau! ¿Cómo así, loco? Estas cámaras se van a ver a nivel nacional lo mismo, como un espejo. Nos estamos pegando a las cámaras que están en las avenidas. ¿Qué? Próximamente con la alcaldía, con la policía, para poder trabajar como fuerza de tarea conjunta. Perfecto, entonces siguen las buenas noticias para los bomberos. Me alegro mucho, de verdad. Yo espero que el ciudadano se vea beneficiado con esto pronto. Siempre gana el ciudadano. Nuestra institución, vuelvo y te lo repito, apolítica, pero una institución de seguridad, la primera institución de seguridad del país. Estamos para atender emergencias y cada vez que se da una, con disciplina, honor y negación. Eso. Bueno, seguimos avanzándonos a la vanguardia, por supuesto, y hay que actualizarse, así que me parece muy bien lo que están haciendo ahorita, quizás para atender un poco más rápido sus llamadas en cualquier problema. Saludos para Gilberto López, que nos está escribiendo y dice que le gusta mi peinado. Oye, Ariel, gracias. Ariel, mejor conocido como Flecha, Ariel. Oye, y saludo a Yali Piti, que no me avisó hoy de la actividad. Señor Kiash, adelante. Yali, estoy muy triste contigo, Yali Piti, para que sepa. Bueno, señores, yo me fui para la avenida. Vaya. ¿Cómo está la gente de mucha, pero mucha noche? Viene la pregunta. Viene la pregunta, pero antes de la pregunta. Arroba DJ Casper, editor. ¿El tren bala será una realidad? ¿Qué? De Panamá. A balazo, ¿eh? Llega a Chiriquí, sabroso, ¿eh? A balazo, ¿eh? ¿Qué se puede imaginar usted? ¿Será una realidad? Vamos a ver qué dice la gente. Ah, bueno. Ahí va. Mira, la gente pasa, sube. Oye, mami. El metro. Ay, Eduardo. Ay. Ajá. Hombre, Eduardito, me lo busca. Oye, Eduardo. Ajá. Es una realidad. El tren bala que hice de Panamá, Chiriquí, ¿será posible o será un cuento chino que hizo usted? Oye, mami.
Depende. ¿Depende por qué depende? Depende del presupuesto que tienen. Aquí hay plata, hermano. Aquí es lo que hay, es billete. ¿Qué? Es un beneficio. Un beneficio grande, ¿no? Y que la gente en el interior se vaya preparando porque viene algo nuevo, algo bueno y algo a balazo. ¡Oh, de verdad! La visita que hizo Juan Carlos Varela a la República Popular China con una comitiva, ¿qué?, bastante grande. Numerosa. Numerosa. Yo pienso que estaría muy bien porque un viaje de Chiriquí ahora mismo está haciendo 8 horas en bus y 2 horas y media uno llega en un momentito, digamos. A menos. ¿Qué? No hay gente que... ¿Cómo? Una pregunta. ¿Quién va a parar en Antón? Nadie. Directo. ¿Qué? Oh, a balazo. Sería una realidad. Sería muy positivo que hagan un tren que sea bala o no sea bala. Yo creo que... Vaya balazo. Porque vaya balazo, porque eso va a traerle beneficios al movimiento tanto de personas como de cargas hacia el interior de la ciudad. Oh, sería sabroso, una lechuga, una tomate rapidita. Imagínese ir a 1 hora, 1 hora y media a Santiago. Y eso. En 2 horas y media, David. ¿Qué? Que la gente en el interior se vaya preparando porque viene algo nuevo, algo bueno y algo barato. Tiene una noviecita en Bugaba, Chiriquí. Ya eso de que hablamos, no. Yo voy para allá. Sería bomba y plena, rápido. De repente campaba, el sol salía y ahí nos fuimos. Señores, y seguimos con más de los turistas que comparte con nosotros aquí en la ciudad capital. Nos encontramos en Vía España y por supuesto tenemos a las turistas de Costa Rica. Que oye, van al mundial otra vez ustedes, ¿ah? Claro, para eso estamos cargando. Y con los panameños también. Y con los panameños. Pura vida, pura vida, puro las birras, los chicharrones, los churros. La pregunta es la siguiente: ¿qué le parece? Bueno, el clima, se dan cuenta que sale el sol, viene la lluvia. La humedad, qué locura, ¿no? Todo muy lindo, pero muy lindo. Panamá es lindísimo. ¿Contenta? Me encanta. La comida encanta. Deliciosa y la gente espectacular. Guscan Barrio, Panamá, Costa Rica. Laregombo, mirando hacia allá. Arriba el Zoom, de los Reyes Yusco. Arriba. Dices Gurumara. Gurumara. Ya fue de compra, que el estilo de ropa que vendemos acá, ¿qué le parece? Me encanta, de verdad, que acá todo es súper lindo, la gente, el clima. Todo, de verdad que tienen que venir. ¿Y los muchachos guapos qué? Ah, sí. Me llevo uno para. ¿Qué? Ay, Dios mío. Gusto en bar de balses, narigachu. Hola, tío, ves. Y es a la bomba la guerra. A la bomba la guerra, así que. Y ese es Gurumara. ¡Gurumara! Despedir, llegó la hora de despedirlo y a los japoneses le vamos a poner una mano aquí. La otra la cerramos, el puño, así, ¿no? Vamos para atrás y cuando yo, todavía no lo van, cuando yo regreso decimos arigato. Dale, vamos, 1, 2 y 3, decimos arigato. Arigato para el señor Cash y luego de esta encuesta vamos a la última pausa comercial y ya regresamos con la recta final. Eso, señores, ya regresamos, es su programa preferido. No se me duerma, quédese en la parte final, hombre, se me duerma, compadre. Ahí. Vaya, te pido oír ese gallo brilla hasta aunque me cante. Estamos de vuelta con más de Mucha Noche ya en la recta final. Y tengo algo para recordarles como todas las noches. Y es que fui a consentir a quien día a día soporta mi peso a mis pies en Lucrecia Mendieta Spa. Son especialistas en el cuidado de las manos y pies. Yo se los recomiendo a todos ustedes porque es un lugar donde te hacen sentir súper bien, súper feliz. Están ubicados en Paseo Albrook, piso 1, local 117. Y si quieres hacer tus citas, puedes llamar al 203-8122 o al 203-8123. Antes de despedirnos, queremos enviarle un saludo muy especial a El Pollo, nuestro editor, que a propósito... Como que no lo he extrañado mucho. Yo no lo extraño. Tercer piso. No lo extraño. No, ya yo me voy directo por Centenario, compadre. No me extraño, me tenía suave. Te iba nadie todo. Tiene desvío y todo el mundo está feliz. Exacto. Así que, Pollo, ¿sabes qué? No nos llames. ¡Nosotros te llamamos! Y no pidas préstamo, Pollo. Muchas gracias, Pollo. Y bueno, en esta despedida quiero decirles que mañana es Día Europeo de los que no tienen casa. Sí. Bien. Y Día Mundial de las Nueces. Y hoy es el Día del Músico, así que felicidades a todos. Vaya, Santa Cecilia. En su día. Vaya, Cito. Vaya, mi cuñado, Pinto.
talento. Sin más, nos estamos despidiendo y mañana jueves nuevamente los acompañamos puntual a las 10 de la noche. Nos vemos. Hombre, a mis padres que están en Santiago de Veragua. Saludos. El profesor, la señora Hermelinda, mi madre. Vaya con la vagabunda. Vaya, señores, hasta aquí mucha noche. Como siempre, agradecidos a todo el personal. Mañana estaremos de vuelta, así. Dale volumen acá a la bocina, Adrián. Mataron al negro Bembón. Y hoy se llora noche y día porque el negrito Bembón todo el mundo lo quería. Porque el negrito Bembón todo el mundo lo quería. Y llegó la policía y arrestaron.